Con el permiso de la presidencia. Adelante. Señoras y señores senadores, muy buenas tardes. Hago uso de la tribuna del Senado de la República para presentar a nombre del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional la iniciativa con el aval del grupo por la que se reforman los artículos 76 y 89 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para facultar a esta Cámara para ratificar el nombramiento del secretario de Seguridad Ciudadana que realice el presidente de la República. Para el Partido Acción Nacional es prioritario combatir la inseguridad que se vive en nuestro país, para que las familias vivan seguras y tranquilas y que tengamos un México en paz. Año con año se ha incrementado tristemente la inseguridad a lo largo y a lo ancho de nuestro país. Los datos que vamos a presentar a continuación es un evidente grave de la situación que vivimos en todo México. El actual sexenio ha sido el más violento en la historia reciente de nuestro país, con más de 140 mil personas asesinadas en el mes de agosto del año 2018. De acuerdo con los datos del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos en México, hoy en el país más de 37 mil personas están desaparecidas. En el año 2017 ha sido el año más violento en los últimos 20 años, con más de 25 mil homicidios dolosos. Sin embargo, de enero a agosto del año 2018, se ha registrado en México 18.835 homicidios dolosos, un 17.6% más en el registro en los últimos periodos con referente al año 2017. Por lo que este año apunta a ser el año más violento de acuerdo con los datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública. Por ello, presentamos la presente iniciativa para facultar al Senado a ratificar el nombramiento del secretario de Seguridad Ciudadana que realice el presidente de la República. La iniciativa que presentamos este día representa un cambio de paradigmas en materia de política de seguridad y tiene tres ejes principales. Primero, la protección de las personas. Segundo, garantizar los derechos humanos. Y tercero, fortalecer la participación ciudadana. Reiteramos que fue un error haber desaparecido la Secretaría de Seguridad Pública y pasarlas todas sus atribuciones a la Secretaría de Gobierno, cuando la inseguridad se analiza desde una visión política, no ha funcionado. Y hoy estamos viendo precisamente los resultados. Para Acción Nacional es prioritario recuperar la paz, la seguridad y la confianza en las instituciones para generar condiciones que propicien nuevas inversiones, así como mejores en el empleo y en la economía de los mexicanos. Es de vital importancia que un nombramiento de tal relevancia que reviste al titular de la Secretaría de nuestro país se realice bajo el modelo de responsabilidad compartida entre los dos poderes, como se hace actualmente con los nombramientos diplomáticos, con los titulares de los órganos autónomos, los grados militares y el fiscal de la República, porque la naturaleza e importancia de las funciones desempeñadas por dichos servidores públicos requiere de un mayor grado de reflexión para garantizar que las personas nombradas sean las más adecuadas y las idóneas. Las senadoras y los senadores del Grupo Parlamentario de Acción Nacional queremos contribuir con esta iniciativa a buscar una solución al grave problema de inseguridad en México. Invitamos respetuosamente a todas y todos los integrantes de esta Cámara a atender en cuanto antes este reclamo ciudadano que pide seguridad y tranquilidad. Por todo lo anteriormente expuesto, sometemos a la consideración del constituyente permanente el siguiente proyecto de decreto. Artículo único, se reforma la fracción novena del artículo 76 y la fracción vigésima del artículo 89. Se adiciona la fracción vigésima primera del artículo 89, todas de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Es cuanto, Presidenta.